Hola gente, viendo que han tenido algunos problemas con las personas jurídicas, vamos a ver eso en este video. El hombre es la causa por la que se constituye el derecho, decía el código hermogeniano. Mas el derecho romano, a pesar de esta afirmación, tenía dos paradojas. La primera es que no todos los seres humanos eran personas. La gran división de los hombres, decía Gallo, es la que los separa en libres y esclavos. La segunda paradoja es que había personas que no eran hombres. Estas últimas son las personas jurídicas, que podían ser una universalidad de personas, asociaciones y sociedades, o una universalidad de cosas, las fundaciones. Las universalidades de personas existieron siempre en Roma. Ejemplo de ello son los colegios sacerdotales, el fisco, los municipios, todas ellas dentro de la esfera del derecho público. Principalmente, su origen radica en algunas ciudades que se unieron a Roma mediante tratados, a las que se les reconoció la posibilidad de contratar dentro del derecho privado. No solo a sus ciudadanos, sino al municipio en sí. En el derecho clásico se reconoció personalidad jurídica a las asociaciones para actuar en el ius singulorum. Así, las colectividades de personas reunidas con una finalidad determinada pudieron actuar con una personalidad jurídica que le era reconocida al grupo, fuera de la personalidad de cada uno de sus integrantes. Otro caso fue el reconocimiento de la personalidad jurídica a la herencia yacente. La herencia yacente era un período que iba desde la apertura, producida por el fallecimiento del causante, hasta la efectiva aceptación por parte de los herederos. Mientras ese acto se producía, la herencia continuaba generando derechos y obligaciones. Imaginemos que la herencia estaba constituida por una chacra. Desde la muerte del causante, esa chacra daba frutos. Esos frutos podían ser las crías del ganado o los frutos de los árboles. Todo ello integraría el acervo de bienes que habrían de recibir los herederos. A su vez, generaba deudas, por ejemplo, el deber de pagar impuestos o, en nuestra zona, el canon de riego. Todas obligaciones que deberían ser saldadas al momento de la partición de la herencia. Desde muy antiguo existían las sodalitates de amigos o políticos, los colegios de artesanos y mercaderes y los collegia tenorum, de gente pobre con finalidades de sepultura o socorros mutuos. Como se ve, eran asociaciones de personas físicas a las que la ley les reconocía una personalidad jurídica. Durante la crisis de la República Romana, se limitó su accionar, llegando Julio César a disolverlos a todos y prohibiendo su restauración. Pero la costumbre triunfó y volvieron a la acción. Es por ello que Augusto las reguló a través de la Lex Iulia de Colegis, en la cual exigía la autorización para funcionar, salvo ciertos colegios como los panaderos y los navieros. Se requería a las corporaciones que tuviera patrimonio común, que existiera una caja común, también debía tener representantes que dirigieran a la corporación, debían tener un estatuto, y para que existiera colegio debía haber al menos tres personas físicas en su estructura. Para su funcionamiento, Ulpiano estableció los siguientes principios. El primero es que si algo se debe a una sociedad, no se le debe a cada uno de los socios. Y, en contrapartida, lo que la sociedad debe, no lo deben los socios. El segundo es que el que oficia de representante, lo hace por la corporación, y no por cada uno de sus integrantes. Y por último,
Si todos los integrantes originales fueron cambiados o queda solo uno de los socios, la sociedad subsiste. La Lex Iulia no requería autorización para las sociedades de socorros mutuos y toleraba a las religiosas, siempre que no afectaran el orden público. Y hablando de religiones, con el advenimiento del cristianismo se profundiza la idea de ente ideal diferente a la de sus miembros, a través de la idea de iglesia, a la que Pablo llamaba el cuerpo místico de Cristo. Las fundaciones aparecen normativamente en el siglo V después de Cristo con el emperador León. Este emperador autoriza al testador a afectar la herencia o una porción de ella a causas de beneficencia. Es un patrimonio afectado a ese tipo de fines y durará mientras existan bienes en ese patrimonio. Es decir, que en las fundaciones no se otorga personalidad jurídica a un grupo de personas físicas, sino a un conjunto de bienes. Se trabajaba a través de una ficción en la cual se entendía que esos bienes recibían una transferencia, una impresión, o en inglés imprint, de una personalidad jurídica del causante de los bienes, por lo que la personalidad no era de los bienes, sino una sobrevida de la del causante, testador o donador. El fisco nunca fue persona jurídica de derecho privado, sino de derecho público, y todos los actos que realizaba los hacía a través de normativa de orden público y no podía ser llevada a juicio. Bueno, y esto es todo por el video de hoy. El próximo va a ser sobre personas físicas. Espero que les sea de utilidad. No olviden suscribirse, dar clic en la campanita para las clases en vivo. Sigan cuidándose. Un abrazo.